esperando y los, ya que estamos viendo que hay un despliegue policial tan importante, los estamos invitando a que visiten las barriadas más peligrosas de Costa Rica y que le den la seguridad que la gente necesita. Costa Rica Noticias a través de Facebook Live. No, no. Somos el grupo informativo El Guardián Independiente, no se preocupen. Está siendo también objeto. Como gente, mire cómo estamos con la 25 pesca. Estos rubros están. ¿Son los empleados públicos los causantes del problema fiscal en Costa Rica? Los empleados públicos no son los causantes del problema fiscal en Costa Gracias por estar en Políticamente Incorrecto en nuestra plataforma habitual Costa Rica Noticias, pues ya ha superado los problemas de interconectividad en las plataformas que pertenecen a Facebook, Instagram y Twitter, también tenía problemas ayer. Gracias por estar con nosotros habitualmente en nuestro programa de lunes a viernes de 3 y 15 a 4 y un poquito, 4 y 15, poquito más, poquito menos. Gracias por estar con nosotros, para nosotros es un placer que usted se informe con el grupo informativo El Guardián. Señor director, buenas tardes. Buenas tardes, don Cristian Ladley, buenas tardes Costa Rica, todos los internautas que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, de frontera a frontera, de mar a mar, y por supuesto en cualquier punto del orbe, y más allá, por si acaso alguien cree en que hay vida inteligente después de nuestro planeta. Yo creo que también debe haberlo mucho. Carlos Murillo, buenas tardes, mi estimado. Buenas tardes, y Richard. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos los amigos que día a día, aquí a las 3 y 15 de la tarde, puntualmente están con nosotros y no los vamos a decepcionar, ¿verdad? Elguardian.cr en internet, recuerde, cuidamos lo que te informamos, es un placer para nosotros, de verdad, que usted nos permita llevarle todos los días 24/7 la actualidad, minuto a minuto,
Lo que es importante sale en el Guardián, lo que no es importante no sale en el Guardián, porque ahí cuidamos lo que te informamos. Don Cristian. Principio periodístico, si es bueno, publicado no existe. Si no, si, como le dijeron a Adolfo Ruiz Pacheco cuando estaba en el diario Extra, un señor llegó y le dijo, mire, es que la Extra sacó que yo me había muerto. Le dice, si la Extra dijo que usted se había muerto, usted se murió. Con ese ánimo. Bueno, hay tantas anécdotas que tendría que contarle a la Extra. Voy a contarle una rapidita. Ustedes se acuerdan la mayoría del hablado de Hugo Araya, ¿verdad? Mano, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Verdad? Una vez llegaron a matarlo. Y cuenta Hugo Araya que llegaron a matarlo. ¿Dónde está el imbécil? Pero en ese momento no había forma de identificarlo, no había televisión, no había nada. Entonces el gato iba saliendo con el bolsillo y con el mordadientes que siempre utilizaba, y salió y en eso se encontró al pistolero, sacó la pistola, dijo, usted es un guaraya, lo vengo a matar a usted. No, no, mano, yo no soy, es el que viene detrás mío. Y se fue y salió en eso Córdoba, Roger Córdoba, el fotógrafo, y le dice, te voy a matar, Hugo Araya, por fin te conozco. Le dije, no, Hugo Araya se acaba de ir por ahí. Y se salvó. Oiga, y eso es lo que pasaba en esa Extra legendaria de mañana se acaba el mundo y al día siguiente nos salvamos, o Vaca tuvo chiquito. Y la Extra acaba de sacar uno buenísimo. El de Carlos Alvarado acusado de abuso sexual, ¿sí? Alguna de esas cosas. Sí, sí, sí. No, el de hoy está buenísimo, ¿eh? ¿Qué sacaron? Dice, embarazo embarga a Paté Centeno. Lo que pasa es que no sé si lo embarga de alegría o que le embargan el salario. Ese es el titular de portada. Pero oiga, que causó escándalo ese de Carlos Alvarado, ¿verdad? Causó preocupación y causó todo tipo de preguntas alrededor, y cuando era Carlos Alvarado, pero era el jefe de los guardacostas. O sea, era como decir, Carlos Alvarado Pérez. Y sí. No, que esa. Entonces, claro, yo me salvo. Lo puso de mala fe. Eso sí. Yo me salvo. ¿Por qué? Por el apellido. Usted siempre juega de rico, ¿verdad, gordo? Y de diferente. No, todavía. No sé, Lady. Donde yo. Lady. Ajá. Lady. Vieron lo que me cuesta presentarlo. Ahora, cuando estaba José Manuel Rojas aquí, se me hizo un enredo. Bueno. Pero ni modo. Encantados de la vida que nos acompañe. Se los había puesto en redes sociales. Hoy vamos a discutir un tema que nos tiene realmente preocupados. Y como mesa editorial lo veníamos cuestionando. ¿Quién tiene dividido al país? ¿Quién está provocando este divisionismo? ¿Quién está provocando que blancos y rojos se peleen? ¿Azules y verdes se peleen? ¿A los de arriba y los de abajo se peleen? ¿Los de la izquierda y los de la derecha se peleen? ¿Y por qué, Richard? ¿Y por qué hay sentido de generar esa división para generar conflicto? Que es a final de cuentas lo que se genera. Bueno, y el último evento que podríamos decir, vamos con lo de la República, Diego. El último evento que podría decir divisionario es lo que va a ocurrir el próximo domingo, ¿verdad? De blanco todos los que van a ir a la marcha, yo no voy a ir, yo vine de blanco, pero no tengo absolutamente nada que ver. Coalición Costa Rica está convocando una marcha para este domingo. Pero es muy interesante porque vamos a ver la publicación, porque no hay una autoría, incluso la República señala que es un grupo que tiene muchas semejanzas con Coalición Costa Rica. Que tiene muchísimas semejanzas, pero que no se identifica como Coalición Costa Rica. ¿Es o no es? Esas son las cosas que vamos a estar respondiendo. Y está la publicación, porque dice, convocan marcha de blanco para respaldar a Carlos Alvarado. Carlos. Y lo preocupante es que también hay visión de redes, algunos ciudadanos costarricenses también convocando para ir de negro. Entonces, me preocupa, y ahora hablaba con su tío y con nuestro compañero aquí en la parte técnica, Luis, le di un discurso como de media hora de mi sentimiento hacia esa situación. Estoy preocupado, porque eso puede crear y comenzar a generar una indisposición y un enfrentamiento que no es clásico del costarricense. Pero lo señala bien usted, Carlos venía diciéndolo desde hace rato, Carlos Murillo. Carlos Murillo, tu segundo apellido. Soto. Carlos Murillo Soto venía diciéndolo desde hace rato. Ese divisionismo que se está ocasionando, Carlos, y que usted decía que estaba preocupado. Mire, y mi preocupación va todavía un poco más allá, porque no solamente es en la esfera política, donde normalmente siempre se ha suscitado ese tipo de divisionismos y de antagonismos, sino que está llegando ya con resultados peligrosísimos, uh-huh, a efectos sociales.
Yo le comentaba ahora a su tío, no sé si recordarán, y voy a tomarlo en cuenta, y es una preocupación. Este antagonismo, esta serie de diferencias, estúpidas algunas, creo, están provocando. Ustedes recuerdan cuando descuartizaron a una muchacha simplemente por su gusto sexual, que no le han dado mucha pelota a esto. En la abuelita. En Escazú, la abuelita. No se sabe si fue todavía el OIJ no lo ha resuelto, si es un crimen de odio o es un crimen por narcotráfico. Sí, que pero por ahí anda. Yo creo que se descartó la cuestión del narcotráfico, y entonces allí me elevó una preocupación, no solamente por la familia de esa muchacha, sino por los demás ciudadanos, que se vaya a crear una cacería de brujas, ¿verdad? En los dos bandos. Bueno, y todos estamos viendo que se empezó a enralecer el panorama o a encharralar, en las palabras de Luis Guillermo Solís, la finca, cuando el domingo sale la comunidad LGTB apoyada por el gobierno de la República, encabezados por el presidente Alvarado, sale y después de ahí se desata la tormenta. Yo quisiera aportar algo que Sofía Guillén, la economista, también publicó en redes sociales. Yo la secundo, ella dice que no es un enojo, sino que es la furia es producto de la desigualdad. Aquí la gente no se está sintiendo que somos igualiticos. Yo desautorizo a Sofía por una razón. Yo también. Me parece que esa no es el génesis, vean. Y de este programa trata eso. No, lo que quiero plantear es lo siguiente. La gente en la calle, parte de la gente que está en la calle, está disgustada, producto de que no tiene las mismas condiciones. El gobierno, las condiciones políticas, sociales, no son para la gente de las costas y fuera del Valle Central las mismas condiciones que para la gente que está aquí. Le voy a tener un ejemplo de que eso no es así, de que la gente ni siquiera está manifestándose por eso. La gente puede tener un malestar y te lo compro, Cristian. Ese es el punto. Hoy salieron los dos sindicatos más importantes de salud en Costa Rica. UNDECA y el SINAE. Iban solo trabajadores. A pesar de que iban reclamando una agenda de salvaguarda a la caja, solo trabajadores. Los ciudadanos no se sumaron. Entonces los ciudadanos no están realmente metidos en ese pleito. Nos han metido en ese pleito por otros aspectos. Y estos aspectos tienen que ver con esa marcha de blanco. Estos aspectos tienen que ver con aspectos que desde la campaña política se generaron. Y es una agenda monotemática. En este caso estamos hablando de sexualidad. Y entonces están colocando intencionalmente el tema de la sexualidad como si fuera el tema país. Cristian. Sí. Carlos, cuando el tema país es economía, no es la sexualidad. Estamos claros que es economía. Es la economía. Son casi 400,000 personas que no tienen trabajo. Casi 100,000 personas que no tienen comida. Ni siquiera no tienen trabajo, no tienen comida. Tienen que ver qué hacen, pero han utilizado este tipo de artimañas desde la campaña política. Entonces nosotros empezamos a preguntarnos, ¿quién es Coalición Costa Rica? ¿Quién está detrás de Coalición? ¿Quién está detrás de Coalición Costa Rica? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo se financia? ¿Quién lo maneja? Porque como se calificaron desde un principio como un organismo político de carácter reivindicativo de una agenda país, agarraron 45,000 propuestas que había y las concentraron en 9 puntos que Carlos Alvarado firmó en el año 2016. 2018, en Moravia. Pasaron de 45,000 a 9 puntos que él se comprometió. Ok. Diversos, no eran monotemáticos. No, eran diversos, eran 9 puntos diversos. Y Coalición Costarricense Coalición Costa Rica era no monotemática. Correcto. Sino que tenía agenda país. Vamos a conocer quiénes eran los fundadores de Coalición Costa Rica. Y vamos a ver, porque en la fotografía que va a aparecer ya, en la fotografía hay 3 personas. Los que fundan Coalición Costa Rica, a la izquierda mía, a la derecha suya, en el monitor, de tez blanca, para identificarlo mejor, José Rojas. Él es uno de los fundadores. A la extrema derecha está el señor Vargas. Manuel Vargas. Al centro está Javier Ballesteros. Esos son los 3 originales de la fundación de Coalición Costa Rica.
Después se suman más personajes. Se suma Leticia Zamora, Alejandra Gómez, Daniel Schuster, Edgardo García y Carla Acuña. Acuña. Se suman. Pero ellos son los fundadores originales. Ahora, yo tengo una pregunta. No quitemos la imagen para seguir explicando. Yo quiero hacer una pregunta de fondo, Richard. Ajá. La pregunta de fondo mía es, ¿existe un acta constitutiva donde realmente se digan que esas personas son realmente las fundadoras de lo que sea? No. Ok, entonces cualquiera puede decirse que es fundador. ¿Por qué estamos diciendo... Voy más allá. Nada más un segundito. ¿Por qué estamos diciendo que esos son los fundadores? Porque conversamos con una fuente que está dentro de ese grupo y nos dijo, estos son los fundadores y ustedes lo oyeron. Carlos y Cristian oyeron a la persona diciendo, nosotros somos los fundadores. Ok, pero resulta que los tres señores de arriba se fueron. Javier Ballesteros, José Rojas y Manuel Vargas se van de Coalición Costa Rica. Queda actualmente don Edgardo García. Viene para acá, Diego, por favor. Porque don Edgardo García, a nosotros, la fuente, nos identifica como la persona con la que tenemos que conversar, así nos lo dice. Uh-huh. No lo identifica como el líder absoluto de coalición, pero sí lo identifica como la persona con la que tenemos que conversar. Vamos a ver este video, el video de la persona que hoy está señalado como el que la prensa tiene que buscar si quiere vocería oficial de Coalición Costa Rica. A ver. Pregunta, ¿es el vocero o es el responsable? Porque no es la misma figura. Usted puede ser vocero de alguien y detrás del vocero está el director. La fuente nos dijo, busquen a esta persona. Esta es la persona que tiene que hablar por Coalición Costa Rica. Es la que tiene el poder. ¿Cómo supondría usted eso? Eso es una cuestión de interpretación. Él sale en Telenoticias haciendo este anuncio de apoyo a Carlos Alvarado durante la segunda etapa de la elección. Aquí lo tenemos, Diego, por favor. Bien, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de la señal en vivo de Sotelética Canal 7. Mi nombre es Edgardo García Chávez. Yo soy parte del Comité de Enlace Central del Movimiento Ciudadano Coalición Costa Rica, un movimiento que integra a todos los partidos políticos, todas las denominaciones religiosas y personas de todo el territorio nacional que nos hemos unido a favor de los derechos humanos, a favor de la democracia, a favor de que quienes lleguen a la presidencia de la República sean realmente personas preparadas y sobre todo respetuosas de la diferencia y de todas las personas en Costa Rica. Hoy nos estamos sumando a la candidatura de don Carlos Alvarado Quesada porque consideramos que es la persona más capacitada para asumir los retos que hoy tiene el país y estamos haciendo un llamado a la participación ciudadana activa para poder mejorar las condiciones de vida de nuestra población. La idea de Coalición Costa Rica es continuar, es seguir en el escenario político nacional para ser una fuerza ciudadana que permita garantizarle a las personas desde las comunidades la posibilidad de presentar proyectos de ley, de presentar proyectos de desarrollo y de esa manera incidir en la agenda pública nacional. Muchísimas gracias por la atención y los invitamos a participar activamente el 1 de abril en la segunda ronda electoral. Ok, nosotros llamamos a don Edgardo García. Él es funcionario de ICODER, Instituto Costarricense del Deporte. ¿Y la recreación? ¿Y eso es administración? No lo sé, esa es una pregunta que tengo pendiente. Porque nunca lo he visto. Porque conozco a Juan Carlos. Don Edgardo García forma parte del ICODER. Don Edgardo es politólogo. Don Edgardo no fue socio fundador de Coalición Costa Rica. La fuente nos dice que ellos lo invitan porque don Edgardo tiene mucho conocimiento en cuanto a derechos humanos. O sea, él se reconoce en el audio y en el video como parte del Comité Enlace Central de Coalición Costa Rica. Ok, entonces él forma parte de... El Comité de Enlace Central de Coalición Costa Rica. Comité Central. Es trabajador del ICODER, lo llamamos para preguntar y don Edgardo nos dijo... Yo estoy en horas laborales, por ahora no puedo responder nada, llámeme después de las 6 de la tarde, eso está grabado, no lo puedo omitir porque no tengo su permiso, pero sí les puedo decir lo que él me dijo a mí. Entonces, ahí empezamos, ya vamos atando caos, porque queremos entender cuál es la dinámica. Se van los tres fundadores. ¿Por qué se van los tres fundadores? Inclusive, entendemos que el señor Manuel Vargas es discriminado y le dicen, usted no va a ir más a actividades de representación de Coalición Costa Rica porque usted es cholito. Y repítame eso. Usted no va a ir más, según nos dice la fuente, a representación de Coalición Costa Rica por su apariencia, porque usted
no pinta bien. O sea, si yo fuera flaco, entonces sí, me mandaría. Están una cosa buscando así. Algo así como la eso raza aria. Es lo que nos dice la fuente, ¿verdad? Que lo sacan. Al punto que Manuel renuncia hace un año, se va José Rojas, fundador, se va Javier Ballesteros, fundador, y se va Manuel Vargas. En teoría, el triunvirato que genera esto. Los que engendran Coalición Costa Rica, que nace como una agrupación política con una agenda no monotemática, sino de 9 puntos que habían sido condensados por Daniel Schuster, quien agarró 45 mil documentos de propuestas y los condensó en 9 puntos. El asunto y la ironía es este: Daniel Schuster era, en algún momento, según nos indica la fuente, trabajó con Ana Elena Chacón en el gobierno pasado. La vicepresidenta. Se fue porque no compartía puntos de vista del PAC. Daniel dicen y califican como una excelente persona, al igual que don Javier Ballesteros, al igual que don José Rojas. Pero en el caso de don Daniel, les llama la atención que, óigame, el PAC, y óigame esto que les voy a decir, el PAC, teniendo a alguien que les convierte un documento extensísimo para conseguir apoyo de casi 400 mil personas, porque Coalición Costa Rica llegó a tener 400 mil seguidores y hoy en día solo tiene 55 mil, lo cual es llamativo. No sabemos por qué. Parece que es porque vuelve a la agenda monotemática. No vuelve a la agenda de reactivación económica, de discusión política, de cambios en la Asamblea Legislativa, sino se queda en la agenda única y exclusivamente monotemática de la sexualidad. Bueno, pero el asunto es que este muchacho lo descartan y contratan a don Fabián, el célebre viceministro que envió material pornográfico. Fabián Solano. Fabián Solano. En vez de escoger a Daniel Schuster, porque, y también algo muy importante, Manuel Vargas es identificado plenamente como liberacionista. De José Rojas no tengo noticias, ni de Javier Ballesteros. Esta Coalición Costa Rica se la ofrecen a Liberación Nacional. Se la ofrecen. La estructura. En primera instancia se la ofrecieron a Álvarez de Santi. En la figura de quien fue ministro de Comunicación, Gallardo, Daniel Gallardo. Daniel Gallardo. Se la ofrecen y para realizar algún tipo de investigación y la rechaza. Entonces ellos empiezan a ver en segunda ronda con quién se empatan. Richard, tenés dentro de la información que manejas qué profesiones o a qué se dedican o cómo se financian los socios fundadores. Manuel Vargas trabajaba en la docencia en una universidad privada. A Manuel Vargas, por el nivel que alcanza Coalición Costa Rica de repudio, porque a Coalición Costa Rica la ubican dentro del espectro extrema izquierda. Entonces, como lo ubican en el espectro de extrema izquierda, llega Otto Guevara a ocupar un puesto en una universidad y, según nos cuenta la fuente, Otto Guevara no empata con Manuel Vargas y le dice chao. Al punto que esa universidad hoy está en juicio con Manuel Vargas por haberlo desplazado, por haber formado parte de coalición. José Rojas se va por diferentes motivos, Javier Ballesteros se va por diferentes motivos y había coalición como en cada comunidad. Coalición Cartago, Coalición Punta Arenas, Coalición San José. Cuando volvamos vamos a seguir tratando de entender. No estamos satanizando a Coalición Costa Rica. Perdón. Estamos haciendo preguntas y tratando de entender. A eso voy. He estado aquí callado porque, bueno, has tomado la palabra y me ha interesado mucho, me ha cautivado ya la parte estructural de cómo supuestamente se inicia coalición. Yo quiero hacerle una pregunta, Richard. Quiero hacerle una pregunta a mi estimado Cristian. Porque yo aquí no veo dónde parta ese uruguayo, primero. Y si, con que recuerdo de que soy pequeño, que nadie, ningún extranjero no puede intervenir. No puede participar en política nacional. Le están pagando 100 millones de colones. Ya dicen. Lo vamos a tener. Okay, ya perfecto. Vamos a volver de eso. Vamos a volver después de la pausa, porque lo que estamos haciendo son preguntas. Ok. Queríamos hacer a don Edgardo y él nos explicó y le agradecemos. Después de las 6 lo vamos a llamar, pero tenemos más preguntas. Porque ¿tiene relación el actual gobierno con Coalición Costa Rica? Volvemos después de la pausa.
Zamorita no es una tierra de narcos. Quizás en el pasado, pero en la actualidad, el cantón de La Jolita es uno de los cantones más sanos del sector sur de San Francisco. Enmiendas que estamos haciendo es permitir la construcción vertical, y lo segundo es que estamos haciendo propiciando la construcción sostenible. La Municipalidad de San José informa que a fin de mes vence el pago de los tributos municipales. Cancele en las agencias de los bancos de Costa Rica, Nacional, Simpe o en sus páginas web. Desde nuestra página web www.msj.go.cr, consulte su pendiente y haga sus trámites accesando a la plataforma San José en Línea. Municipalidad de San José, trabajamos para usted. ¿Trabajar en catering service, en un restaurante o en el área turística? Si es así, tener aprobado el curso de manipulación de alimentos es requisito fundamental. En Academia Líder le ofrecemos el curso de manipulación de alimentos. Tenemos más de 10 años de experiencia. Estamos en Heredia, Alajuela, Punta Arenas, Cartago y Tres Ríos. Búsquenos en Facebook como Academia Líder CR. Teléfono 2430-3060. Academia Líder, carreras técnicas y cursos que te abren puertas. Acreditado por el INAH mediante resolución 0566-02. Aplica hoy mismo por una beca del 50% para estudiar cualquier técnico o curso libre. Academia Líder, 15 años de trayectoria que te brindan seguridad, calidad y prestigio. Academia Líder, para participar envía la palabra beca al WhatsApp 84-30-30-60. Aprovecha esta oportunidad y envía beca al WhatsApp 84-30-30-60. ¡Vos también sos líder! Gracias por continuar en Políticamente Incorrecto a través de su plataforma Costa Rica Noticias, una producción del Grupo Informativo El Guardián. Señor director, si me permite un segundo, nada más para recordar un número telefónico. Es que estamos en la casa de ellos, cómo no tanto, más bien agradecerles, ¿verdad? 20, siempre a Randall. 2430-3060, 2430-3060, Academia Líder, formación para el empleo. Pueden buscarlos en Cartago, Entre Ríos, acá en San José, 200 metros norte de la Fuente Reloj de la Plaza de la Cultura. Los pueden buscar en Heredia, en Alajuela y en Punta Arenas. Academia Líder, formación para el empleo, 2430-3060. Y recuerden que tienen un 50% de becas en carreras técnicas y cursos libres. Gracias a don Randall Fonseca. Ya siguió mejor, espero que ayer le haya ido súper bien. Sí, sí, yo esperemos también lo espero. Haya ido súper bien. Buenas noticias. Que tengamos buenas noticias para todos los propósitos. Y muchas gracias por darnos esta oportunidad a nuestro socio comercial, Randall Fonseca, CEO de Academia Líder, Formación para el Empleo. Gracias por esto. Transparencia, de eso se trata. Nosotros con Academia Líder hicimos un convenio y aquí estamos, gracias a ellos. En los estudios, Ángela Mesén. Bueno. Ahora quedamos en el pendiente de cuál es la relación de Coalición Costa Rica. Ya vimos, cambiaron las cabezas. ¿Por qué se irían los fundadores? No fue que las cambiaron.
fue que se fueron. Pero ¿por qué sería alguien que funda algo que sentía tan de ellos y que ganan, porque ganan las elecciones? Pues vamos al génesis. Hace unos años atrás, cuando estamos, eso empezaba, preguntándonos, ¿verdad? Sí, yo siempre me pregunté cómo de pronto apareció un enfermero, inclusive con una maestría, que es del hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas, en un programa, en la emisora donde laborábamos anteriormente, en Actual, como representante de la seccional de Punta Arenas, un tipo con un léxico y una capacidad increíble. Y cuando le preguntaba, pero díganme una cosa, ¿quiénes están detrás de ustedes? Porque eso es lo que siempre me pregunté. Eso no es casual. Ustedes no nacieron por un movimiento nacional, por una inquietud que los uniera. Están desacreditando la organización ciudadana. Sí, esto yo siento, yo no creo que haya organización ciudadana. No. Esto hubo siempre esa mente maquiavélica, esa mente maléfica. Pero déjeme terminar la idea, por favor. Esa mente maligna, que llamo yo, que está metida ahí por el PAC, por el gobierno, alguien gestionó esta agrupación para mover o para dividir intereses. Pero es que lo logró, pero cuando se dio, esta gente se independizó, o sea, la coalición no siguió. Según dice la fuente, porque voy a volver atrás. Ajá. La fuente me dice: coalición se funda y se acerca al PLN. Ajá. En primera instancia, en el 2018. Para, digamos, sí, sí, para poder. Por un solo miembro integrante de Liberación Nacional. Pero póngame atención. Usted tiene razón. Ellos se organizan profesionalmente porque son comunicadores y politólogos. Y originalmente lo crean como un instrumento de política. Ya vamos a ganar, porque vea, usted me preguntaba lo del uruguayo. ¿Cómo sí, el uruguayo le roba el mandado? Pero vea qué interesante. Nacen como un instrumento ciudadano político, pero que además lo pueden instrumentalizar, porque ellos ofrecen que no realizar tienen, trabajos que no tienen que no nada tienen de malo. No, para los nada. Fundadores ven esa oportunidad y dicen: ofrezcámoselo a Liberación. Gallardo dice: no me interesa. Ellos siguen trabajando en su agenda, van organizándose. Cuando llega la segunda ronda, identifican cuál va a ser el más cercano a sus posibilidades y a sus pretensiones, se acercan a él y resulta, acontece y sucede, que gana su candidato. Pero a mí la fuente me lo señala y me dice que no les pagaron un solo cinco, porque el Mundo CR, hoy invité al director del Mundo para que viniera, el Mundo CR le saca a Mauricio. Mauricio. El Mundo CR le saca una publicación donde asegura que uno de los fundadores, Manuel Vargas, recibe $70,000 del PAC. De la estructura del PAC que había ganado las elecciones y que iba a ser gobierno. Ok, y entonces esta fuente dice que Manuel nunca recibe el dinero, nunca lo recibió. Porque en realidad, oiga qué vivillos, Coalición Costa Rica originalmente no era del PAC, pero el PAC se apropia de la coalición. Ya sin los tres socios fundadores. Se apropia. Vamos a ir a una imagen, porque es que no estoy seguro. Perdón, ¿cuándo me van a contestar lo del uruguayo? Porque tengo aquí la constitución política claramente. Ya vamos a eso, okay. Es que vamos estructurándolo para tratar de entender, porque esto es bien complicado, ¿verdad? Ok, resulta que esos tres fundadores se van hace un año, pero resulta que hace un año, vamos con la imagen. Hace un año Carlos Alvarado le dice a Coalición Costa Rica: vamos con lo de Cere hoy, Diego, por favor. Hace un año Carlos Alvarado, ya siendo ganador de las elecciones, le dice a Coalición Costa Rica: venga, siéntese en la mesa y ayúdeme a gobernar. Hay una publicación que dice, palabras más, palabras menos, eso. Me indica, don Diego, por favor. Ya estamos. Ok, estamos viendo la publicación. Carlos Alvarado firma pacto con Movimiento Coalición Costa Rica. ¿Eso cuándo fue? Eso fue el 18 de marzo del 2018. Correcto, y en este caso lo firma Hermes Solano. Ok, todavía no eran gobierno, porque fue hasta abril que votaron. Vamos con correcto. La publicación de AM Prensa, Diego, por favor. Eso fue antes de ser presidente. Firma con el Movimiento Coalición Costa Rica. Ahí es donde se apoderan.
ahí es donde el PAC utiliza a Coalición Costa Rica como su instrumento. Pero todavía, más reciente, me indica Diego, por favor, en la publicación de AM Prensa, saludos a Adrián Mesa, que nos quiere mucho. Dice Carlos Alvarado, Coalición Costa Rica participará permanentemente en el gobierno nacional. Eso lo publica AM Prensa. Repita, por favor. Carlos Alvarado, comillas, Coalición Costa Rica participará permanentemente en el gobierno nacional. Eso se publica el 4 del 7 del 19, según tenemos la referencia, ¿verdad? Podríamos tener algún detallillo ahí, pero el 4 del 7 del 19, es decir, acaba de ser. El gobierno reconoce que Coalición Costa Rica forma parte... Richard, en el orden de ideas sería 2018. 2018. En el orden de ideas. Sí, en 2018. El gobierno de Costa Rica, ya en la figura del presidente... Electo, reconoce que Coalición Costa Rica... 18, sí. 17 de abril de 2018. 17 de abril. Gracias por de la 2018, corrección. Gracias. El presidente, el hoy presidente, no ha salido en ningún momento a desmentir que Coalición Costa Rica forma parte o ya no forma parte de esa de ese buró de asesores o consultores que le ayudaba y le acompañaba. Ok. Entonces, como no hay un desligue, vamos a... Urge el diálogo, Diego. Porque Coalición Costa Rica, perdón, está convocando a que se dé un diálogo por Costa Rica. Me surge una duda. Dígame. ¿Qué ha hecho Coalición Costa Rica en la mesa de trabajo del gobierno? No lo sabemos. No ha sido informado. No tenemos noticias. No tenemos absolutamente ninguna noticia. Top secret. No lo sabemos. No sabemos si ni siquiera... Si tan siquiera es secreto. Vea qué interesante, porque es que hay muchas dudas. Es lo que estamos haciendo, tenemos dudas. No podemos afirmar nada. Ok, pero en esta imagen que estamos viendo, Coalición Costa Rica tiene en su brochure, en su entrada de Facebook, urge el diálogo. Hashtag urge el diálogo. Pero según el periódico La República, volvemos a La República, don Diego, ellos están convocando a la marcha del domingo y la denominan la marcha del blanco. O sea que según las publicaciones que hace CR Hoy y AM Prensa, el presidente de la República y el Poder Ejecutivo, son preguntas que nos tenemos, están detrás de Coalición Costa Rica. O sea, ellos están organizando su propia marcha. Están organizando su propia marcha, son preguntas que tenemos. ¿Por qué? Listo, Diego, me dice, por favor. Ahí está. Correcto. ¿Qué dice el periódico La República? Dice, convocan marcha de blanco para respaldar a Carlos Alvarado. Suave. ¿A respaldar a Carlos Alvarado o al gobierno nacional? Que sí, es muy diferente. Es lo mismo. No. Por medio de un grupo de Facebook, ciudadanos convocan a una marcha para defender el gobierno de Carlos Alvarado. El grupo se identifica como autónomo, dice La República. Pero es semejante a Coalición Costa Rica, que ayudó a Alvarado a ser presidente. Nos estamos preguntando, queríamos preguntarle a Edgardo García. No pudimos. Y lo haremos, porque por supuesto él nos va a orientar más. Le estamos preguntando a Edgardo García si ellos son los organizadores de la marcha. Porque si existe relación con el movimiento del domingo, estamos hablando que el gobierno advirtió que Coalición Costa Rica era parte del gobierno, porque así lo dijo en notas de prensa, en sendas notas de prensa, estaría detrás de esa marcha que pretende desunir al país. Porque ya lo dijo Carlos, hay un grupo que dice... vamos de blanco y otro grupo que dice vamos de negro. Óigame bien, y yo creo que el presidente debe aclararlo. Está detrás de Coalición Costa Rica el presidente de la República. ¿Por qué? Porque si hace un año atrás dijo lo que dijo, vamos de nuevo con las notas de CR Hoy y con AM Prensa, dijo que Coalición Costa Rica formaba parte del gobierno. Y dos, que se iba a sentar a trabajar con el gobierno, que no es lo mismo. Ajá. Entonces, y si Coalición Costa Rica le dio el apoyo, como todos lo saben, para que fuera presidente, entonces, en este tipo de acciones que se están gestando, ¿está conscientemente el gobierno PAC detrás? Aquí repasamos las notas de CR Hoy. El martes, me la quitó Diego. Y AM Prensa. Uh-huh. Pero óigame bien, algo peor todavía, algo mucho peor. Véngase para acá, para responderle a Carlos. ¿Dónde está en esto el uruguayo? ¿Tenemos imagen del uruguayo, Diego, por favor? Resulta, acontece y sucede que este uruguayo dice que él es el papá fundador de Coalición Costa Rica. ¿Y los otros tres primeros?
Los otros tres primeros. ¿O era él detrás? La fuente indica que el uruguayo miente, absolutamente miente, que él nunca fundó Coalición Costa Rica y que está cobrando la plata por medio del PAC con mentiras. ¿Y cómo va a cobrar plata? Tendría que tener una sociedad, tendría que tener una fundación. Cobrarla. Oiga, por esto. Y el post que estamos sacando, Carlos, nada más, déjeme el post, si me hace el favor, don Diego. El post que estamos sacando es uno de sus fundadores, para que vean la gravedad del hecho. Es uno de sus fundadores. Diego, deje la imagen, por favor. Aquí está. Ahí está. Uno de sus fundadores. Lo quitó en un justo momento. Tiene un pulso este chiquito. Este chiquito tiene un pulso. Es uno de sus fundadores, que es Javier Ballesteros, dice: aunque desde hace casi un año no formo parte del grupo Coalición Costa Rica, quisiera desmentir esta noticia. Todos los compañeros que fundamos Coalición Costa Rica, que genuinamente se sumaron al movimiento a lo largo y ancho del país, lo hicimos de manera desinteresada y sin recibir un solo centavo. Y ahora este uruguayo, con la venia del partido Acción Ciudadana, dice: mente maestra detrás de Coalición Costa Rica cobró más de 100 millones al PAC. Alguien está, ya vamos a eso, alguien está mintiendo. No es importante eso. No es importante, es importante que el PAC y el gobierno de Carlos Alvarado, que dijo que estaba trabajando con Coalición Costa Rica, salga a desmentir inmediatamente que el gobierno de Costa Rica le pagó a alguien que desde nuestro punto de vista, dice Carlos, yo digo que sí se puede, pero Carlos dice que la Constitución dice otra cosa. ¿Qué dice? Título tercero respecto a los extranjeros y capítulo único. Artículo 19. Los extranjeros tienen los mismos derechos y deberes individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen. No pueden intervenir en asuntos políticos del país y están sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia de la autoridad de la República, sin que puedan ocurrir a la vía diplomática, salvo que lo dispongan. Le explico. Vea qué interesante esto, lo que decía Cristian. Los convenios internacionales. Y lo que usted dice. Resulta que como no hay una certeza jurídica de no qué existe, es Coalición Costa Rica. Ni quién lo funda. Resulta que nosotros vamos a buscar a don Edgardo García. Don Edgardo García no nos pero está cobrando platas políticas. Ya vamos a eso, ok. Como no hay una certeza jurídica de quién funda Coalición Costa Rica, cuando los fundadores lo desmienten, que este uruguayo haya fundado Coalición Costa Rica, cuando no tenemos la oportunidad de saber de Edgardo García o de cualquier miembro de Coalición Costa Rica, si este uruguayo actualmente forma parte del staff de Coalición Costa Rica, porque imagínense, es por vos, es por Costa Rica, lo inventa Coalición Costa Rica y se lo da al PAC. Suave. ¿No será que el uruguayo es nacionalizado y puede participar? Digamos, no, él es uruguayo y ha rajado y él sigue siendo uruguayo y no está nacionalizado. Ese no es el punto, porque estamos yéndonos al mensajero. Aquí no, el uruguayo no es el estafador. ¿Quién está permitiendo eso? ¿Quién lo está permitiendo? El PAC. El PAC y el gobierno. El PAC le está pagando 100 millones de pesos. Vamos a la imagen de nuevo, Diego. El PAC le está permitiendo, está firmando un documento, le está dando el documento diciendo, sí, Coalición Costa Rica es nuestro amigo y nosotros le estamos pagando, reconocemos que él fundó Coalición Costa Rica. Y los socios fundadores de Coalición Costa Rica dicen que él no lo hizo y que ellos no cobraron ni un 5. Aquí estamos hablando de una estafa. Sí. Y estamos hablando de que están usando a Coalición una posible Costa Rica. Estafa. Una posible estafa. Y estamos hablando, hay una posible, estamos haciendo preguntas. ¿Estamos ante una estafa? Son preguntas. Y aquí lo que más llama la atención poderosamente es que el movimiento Coalición Costa Rica, que según vimos en los documentos de AM Prensa y CR Hoy, forma parte del gobierno de Carlos Alvarado, está siendo utilizado para que este uruguayo justifique el cobro de medio millón de dólares que está cobrando. Entonces lo van a depositar en una cuenta personal del uruguayo, que él dice que él fundó Coalición Costa Rica y resulta que no. Coalición forma parte del el gobierno de la República, como lo dicen las notas de prensa. Por partes, repítame. Ya cobró 100 millones de colones. Y va a cobrar 500 mil dólares más. ¿Por qué esos 500 mil? Por haber fundado Coalición Costa Rica, que ayudó al gobierno, a Carlos Alvarado, a llegar al gobierno. ¿Cuál es su sustento jurídico para pagarle? La nota del PAC.
¿Cómo la nota del PAC? El PAC está reconociéndole los trabajos que hizo. Usted le da una factura al PAC y el PAC la firma suave, y se la pasa al suave, Tribunal Supremo. Suave, suave, suave. Papá. Porque si no, llamamos a don Carlos de Tributación. Usted me está diciendo que hay una factura de promedio o dos facturas. ¿Cómo le van a pagar? Acuérdese que el contrato. Acuérdese que el Tribunal Supremo de Elecciones acepta cualquier papel viejo. Acuérdense que fue cuestionado inclusive con la factura electrónica. No queremos enredar las cosas. Vean, lo que queremos decir es que primero, no hay certeza jurídica de quién es Coalición Costa Rica. Hoy no sabemos quién es Coalición Costa Rica. Nos dijeron en un principio, y los aplaudimos, que eran una coalición ciudadana para buscar una agenda país política con el propósito de que el próximo presidente llevara puntos claros de la ciudadanía, porque había Coalición Costa Rica, Grecia, Cartago, Punta Arenas, Alajuela. Ellos 45,000 documentos establecieron qué era lo que querían, y el señor Daniel Schuster los condensa en 9. Oiga la capacidad de este muchacho, que después dejan relegado en el PAC, lo dejan relegado. Y resulta, acontece y sucede que el presidente le dice tanto a CRE Hoy como a AM Prensa que Coalición Costa Rica formará parte de su gobierno, firman un acuerdo. Y resulta que ahora los fundadores de Coalición Costa Rica desconocen a este uruguayo y dicen, está mintiendo. Y este uruguayo está cobrando 100 millones y medio millón de dólares. ¿Dónde está el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Usted entiende el problema? El sí, gobierno claro. De la República, y además, como Coalición Costa Rica, según Carlos Alvarado, forma parte del grupo de asesores, Coalición Costa Rica, según la República, se asemeja al grupo que está invitando el domingo a la marcha, según la República. Entonces, todo hace indicar que efectivamente la maquinaria política del PAC, son preguntas que nos hacemos, es quien está operando a Coalición Costa Rica, para bien o para mal. Porque aquí, entonces, nos tiene que aclarar el Tribunal Supremo de Elecciones si ya mandó a llamar a los fundadores de Costa Rica, Coalición Costa Rica, si ya los mandó para que le preguntara, para que le dijera si este señor está mintiendo, porque se estaría llevando 100 millones y medio millón de dólares. Mi pregunta es la misma de Cristian. Estamos hablando entonces que si Coalición Costa Rica no está inscrita en el registro, consecuentemente como sociedad anónima, como organismo político, en la fundación, inscrita en tributación para efectos tributarios, entonces es una agrupación de hecho. Entonces, si no es de derecho, ¿cómo va a cobrar esa persona por esa sociedad? Y no solo eso, ese dinero que se le pagaría a esta persona tendría que estar financiado con los recursos que el tribunal entregó para la campaña pasada. Es correcto, me imagino que es parte de la deducción, Carlos, que ellos están haciendo. Vea qué interesante, vea qué interesante. Resulta, acontece y sucede que yo, uruguayo, le digo, che, yo fundé Coalición Costa Rica. Y los fundadores de Coalición Costa Rica dicen, no, suave, mae. Usted no fundó nada. Y el Tribunal Supremo de Elecciones recibe una factura por servicios profesionales del CHE este, y el CHE se deja decir en La Nación, vamos con la imagen de La Nación, por favor, después, nuevamente, que uno de los fundadores desmiente y dice, Charrúa, no CHE. Uruguayo, mente, Charrúa, uruguayo, mente maestra detrás de Coalición Costa Rica. La Nación. La Nación lo publica. Sí. Y Javier Ballesteros, que es uno de los fundadores. Que se dice uno de los fundadores. Ajá. Porque no hay certeza jurídica que él lo sea. Que no hay certeza jurídica. Porque él se dice fundador junto con los otros dos. Es una agrupación de hecho y no de derecho. Bueno, pero tiene validez. Entonces, muy interesante saber realmente. ¿Qué pasó, Diego, con la imagen? Ok, muy interesante saber exactamente quién dice la verdad. Primero, si Coalición Costa Rica sigue siendo parte del gobierno. Uno. Podemos ver, por favor, lo de CRE Hoy y lo de AM Prensa, porque Carlos Alvarado dijo que Coalición Costa Rica era parte del gobierno. Después de ser electo, y antes dijo que los iba a tomar en cuenta. Okay. Antes de ser electo. Ok, hay que ver si él está permitiendo o está impulsando de alguna forma, porque son preguntas que nos hacemos, si lo que dice la República de que la marcha del domingo del Blanco para dividir más aún el país está siendo organizada por una agrupación en Facebook muy semejante a Coalición Costa Rica, lo cual no es lo mismo. En marzo del 2018, bueno, me volvieron a quitar la imagen, pero en AM Prensa dice, eso es en el 2018, en abril, Carlos Alvarado, Coalición Costa Rica participará permanentemente en el gobierno nacional. Eso lo dice ya siendo electo. Lo más interesante es que el uruguayo
se atribuye Coalición Costa Rica, dice, yo la fundé. Pero los fundadores salen y dicen, suave, ese mae no fundó Coalición Costa Rica, ese mae nunca estuvo. Él vive aquí. No, él da otra, asesorías. Otra pregunta. No me van a dejar terminar el círculo para terminar de explicarles, porque si no voy a quedar inconcluso. Son preguntas que tenemos. Si los fundadores, Javier Ballestero, José Rojas y Manuel Vargas, dicen que este Che no formó parte de Coalición. Charrúa. Este Charrúa, estoy con el Che. Si este Charrúa, es que mi amigo de Violán, yo le digo Che, es uruguayo, ok. Pero resulta, conté si sucede que este caballero no forma parte de la Coalición Costa Rica, que se funda de hecho por estos tres señores y estos otros que presentamos. Entonces, ¿quién está mintiendo? Coalición Costa Rica. ¿O quién está dejando decir la verdad? Y oiga, y el problema es que si usted se mete a la página de Coalición Costa Rica, ve una agenda monotemática, que ellos habían protestado por esa agenda monotemática, que se funda harto de que la discusión fuera entre Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado por la iglesia, por el sexo, por asuntos monotemáticos que no tenían ninguna relación. Le dan una agenda de 9 puntos y vuelve ahora Coalición Costa Rica a tener una agenda monotemática, que es se convirtió en lo que la lucha hacer contra la comunidad LGTB, que es muy importante, la aplaudimos, pero vuelve a sus a lo que no quería hacer, a lo que no quería hacer, a discutir eso. Entonces, las preguntas están planteadas, no podemos asegurar nada. Nos encantaría, estamos haciéndole la invitación a don Edgardo García que nos acompañe aquí y nos explique si ese Che en la actual Coalición Costa Rica forma parte, ese Charrúa. Si ese Charrúa forma parte de Coalición Costa Rica. A mí me gustaría saber, aparte de él, quiénes son los que están en Coalición. Y si los coalición fundadores dicen que él nunca estuvo ahí, y si la marcha del domingo le está, si es o no marcha de la Coalición Costa Rica, si es cierto, y si el gobierno está manejando coalición, entonces estamos hablando de que la marcha del domingo dos, es del gobierno. Vea, dos cositas, porque si no quedo al margen de la conversación. Vuelvo al tema de la facturación en la o la responsabilidad que usted tiene a la hora de entregar o emitir una factura en el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Usted recuerda la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones de recibir cualquier factura física? ¿Sí? Sin necesidad de estar inscrito como como sí. Bueno, que para mí eso es una ilegalidad a todas luces. Eso es un atropello a la institucionalidad tributaria del país. Vean qué interesante, como no nos da certeza jurídica, Diego Corrales dice, de San Carlos, tengo entendido que Coalición Costa Rica nació en el TEC, en Santa Clara de San Carlos. Está más perdido que un pedo, un rezo, mi amigo, usted. Nace por estos tres señores. Es más, a Manuel lo despiden de la universidad por ser de Coalición Costa Rica. Bueno, démosle el beneficio de la duda. Entonces que le paguen al TEC los medio millón de colones, ¿verdad? ¿Cuál era tu segunda duda? Mi segunda duda es la siguiente. ¿Dónde está la clase política que nos representa en la Asamblea Legislativa? Que yo sé que ha sido cuestionada por todas estas situaciones de estafas al Tribunal Supremo de Elecciones por la deuda política. No he escuchado a Franji Nicolás, no he escuchado a Thompson, no he escuchado a los de la unidad, a Villalta, hablar, referirse a este tema, porque es un extranjero metido en política. Pero estás yéndote al mensajero, Carlos, estás perdido. No, claro, es que si lo van, perdido, me da un código en saber que va a recibir medio millón de dólares, un extranjero se lo va a llevar así porque así. Él no tiene la culpa de que una agrupación claro que sí tiene política, la culpa. No. Claro, Carlos, a mí me manda por poneme atención, Carlos, por favor. Poneme atención. Y si es mandado, que me manden a mí, o sea, como retorno a lo de Cantinflas. Voy a retornar. Coalición Costa Rica es adoptada por el PAC. No es del PAC. Originalmente es creada por un grupo de profesionales que ven la oportunidad de hacer negocios. Totalmente de acuerdo. Se le ofrecen a Liberación. Liberación dice, no, gracias. Otro desafortunado acuerdo de Liberación. ¿Usted cree eso? Que ellos lo fundaron. Entonces, ¿cómo le va a dar razón al uruguayo? Mi estimado. Que se lleve medio millón de dólares haciéndose pasar por como fundador del. Mi estimado, no has entendido. Qué pena. No. Vas a tener que. Los dos nos callamos. Va de nuevo. Fundan un grupo de profesionales. Van donde Liberación. Liberación les dice no gracias. Entonces, ellos empiezan a articular estrategias para convertirse en un grupo de influencia política. Porque, ¿sabe qué se nos había quedado? Lo de la Nación, Diego. Lo de la Nación. Porque decíamos que esta agrupación, en el 7 de febrero del 2018, me la tiene, por favor, dice que Coalición Costa Rica sí es un grupo político.
Sí es un grupo político, se reconocen como grupo político, ok, perfecto. Pero en ese momento no habían sido reconocidos ni por Carlos como parte de su brazo. Se reconocen como un instrumento político, entonces, como es un instrumento político de ellos mismos, de ciudadanos, pero ciudadanos profesionales, como que Cristian, Carlos y yo convirtamos un instrumento en política. Entonces van, se lo ofrecen a Liberación, Liberación dice que no. Ellos empiezan a mover, empiezan a articular, empiezan a ver dónde está bien, dónde coinciden. El PAC en segunda vuelta recibe el beneficio de ellos. El PAC no les paga nada a los fundadores. Sí dice en las dos notas de CREO y AM Prensa que van a formar parte del gobierno, no les da empleo, los deja de lado, ni siquiera Daniel Schuster, que era del PAC, le dan trabajo, lo dejan por fuera. El PAC dice que coalición es de ellos, no integra a ninguno de los principales fundadores de coalición, sufren discriminación estos fundadores, y ahora resulta que este uruguayo viene a decir que coalición él la fundó. No sé si me están entendiendo. Sí, yo sí, claro. El asunto es que el PAC se apodera de coalición. Ajá. ¿Entiende? De acuerdo. Y ahora aparece un uruguayo que el PAC le dio visto bueno para que presentara una factura ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Pregunta, ¿hay un engaño ahí? Eso es la pregunta que tenemos. Potencial engaño, muchachos. O sea, para nosotros parece sospechoso. Él presenta la factura avalada por el PAC diciendo que él fue la mente pensante que creó Coalición Costa Rica, de la cual se había apoderado el PAC. No sé si me entienden. Total. Y, sí, que, y resulta que los fundadores nada contrario de la coalición, al que estoy hablando yo. Los fundadores de la coalición dicen, no, ese mae no estuvo con nosotros nunca. Lo desacreditan y lo desmienten completamente. Pregunto, ¿hay un engaño o no hay un engaño? Lo peor hay un potencial engaño, no, Carlos. Sabemos, como no tiene personería jurídica. No podemos, a ver, caballeros, no podemos asegurar. No lo podemos. El programa lo que está tratando es de atar diversos cabos a lo largo del tiempo para intentar tener conclusiones. Número uno. Pero la primera conclusión que tenemos es que no hay certeza jurídica de que quien dice que funda el PAC realmente lo hacen los tres. O sea, esa es una de las principales conclusiones a las que deberíamos de llegar en este programa. Usted está diciendo que el PAC pudo haberlo fundado. ¿Cualquiera? No, entonces usted está avalando que el uruguayo cobre ese dinero. No. Sí, porque estás diciendo que el PAC tiene razón. Yo no, nunca. ¿Sí lo estás diciendo? Nunca cuando lo está, cuando decís, está. No hay certeza jurídica de derecho, pero sí hay de hecho, hay testigos. Javier Ballesteros sale diciendo, no sé si viste la imagen. Sí, la vi. Vamos a la imagen de sí, donde vi. Dice que la mente maestra. Sí, la vi. Ok, Javier Ballesteros, que es uno de los fundadores, sale públicamente a decir, ese más es un mentiroso. Entonces, los fundadores sí existe. El PAC se apropia de la estructura de Coalición Costa Rica. Y se la mete en la casa presidencial. Ya, yo no sabemos. Porque aquí las preguntas que saltan son, como lo dijo el presidente de Salvador, ¿cómo se llama el presidente de Salvador? Nayib Bukele. Que cuando él llega al poder encuentra un troll center en casa presidencial. Troll center. ¿Qué es eso? Troll center, troll, de los troles. Ajá. Troll center, gente que se encarga en redes sociales de estar manejando los ataques del gobierno. Atacan al gobierno y sale el troll center a defender al gobierno. Y entonces eso significa que a esa gente también le deberían de pagar. No, le pagaban, estaba en planilla. ¿En planilla? En planilla. Entonces queremos preguntar, actualmente, ¿quién conforma Coalición Costa Rica? Don Edgardo García, que salió públicamente en Telenoticias a decir que era parte del Comité Enlace Central de Coalición Costa Rica. Si trabaja, si es parte del comité, que nos aclare, ¿cuántos hay del gobierno actualmente de Coalición Costa Rica? ¿Cuántos están en el gobierno? Que nos aclare. O sea, una cosa es que sean de gobierno, otra cosa es que sean funcionarios de gobierno. Que sean funcionarios del gobierno. Ok, que sean de Coalición Costa Rica. Okay. Para ver, porque creo que en transparencia nos deberían decir quiénes son los editores de la página Coalición Costa Rica para ver si son funcionarios públicos. Correcto. Por lo menos en un acto de transparencia. Y aquí estamos invitando a Coalición Costa Rica que venga y nos explique, porque lo que estamos entendiendo es que los agarraron de maje. Y este uruguayo está utilizando a Coalición Costa Rica para cobrar totalmente un dinero de acuerdo. Que no debe totalmente cobrar, pero con la venia del PAC, porque el PAC no ha llegado, no ha ido al Tribunal Supremo de Elecciones a decir, eso es mentira. No lo ha llegado a decir. ¿Entiende? Entonces, si usted no llega y denuncia algo que es dinero público, a mí me salta pregunta. Si yo no voy y reclamo algo que no es cierto, ¿estaré ganando algo o yo no estaré ganando algo? ¿O cuánto es? ¿O de cuánto es? Esas son preguntas que tenemos y no tenemos respuestas. La verdad, este programa nos ha llegado a conclusiones. Número uno,
coalición no tiene certeza jurídica porque no es una formación de derecho, sino de hecho. Número dos, los fundadores dicen que el uruguayo no es parte de Coalición Costa Rica y no ideó Coalición Costa Rica. Y está inhibido de participar en política. Exactamente. Los fundadores dicen que ellos se retiraron hace un año porque la agenda que ellos tenían de 9 puntos fue abandonada para, según me dijo la fuente, para volverse monotemáticos. Si usted revisa actualmente la página de Coalición Costa Rica, todo se enfoca básicamente en población LGTB. Es decir, pasaron de la pluralidad al monotema. Que era lo que originalmente estaban combatiendo. Y entonces la República dice, se me parece mucho a Coalición Costa Rica. Queremos que Coalición Costa Rica nos diga si ellos están organizando la marcha del domingo, porque entonces estamos entendiendo que si el gobierno de Carlos Alvarado reconoció a Coalición Costa Rica como parte del gobierno, sería Coalición Costa Rica el que está manejando la marcha del domingo. Sí, o sea, totalmente de acuerdo en la conclusión. Lo que me surge ahora es, ¿ese dinero se puede pagar de esa forma? Simplemente con decir que, ellos, que él es el que crea. Ahí es mi preocupación de, o sea, que echa la ley, o por lo menos el cambio de reglamento que dio el Tribunal Supremo de Elecciones en esa oportunidad, sea válido para que cualquier cristiano cobre sin justificación y sin tributar una suma tan grande de dinero. No. Con la venia del partido de gobierno, que no haya salido a decir por lo menos el PAC, partido del gobierno, ese uruguayo está mintiendo porque él no fundó Coalición Costa Rica. Pero si le están pagando, Richard. Esas son las cosas que decimos. Hay muchas preguntas. Demasiadas. O sea, hay demasiadas preguntas. Y las preguntas ya los vieron, no estamos elucubrando mentiras. Ahí hay documentos de AM Prensa, La Nación, CERE Hoy, La República. Estamos inhibiendo al guardián para que no digan que nosotros estamos utilizando nuestros informes de prensa para decirlo. Lo que nos coincide es, claramente es algo muy interesante, es que hay muchas preguntas que tienen que ver, ok, aquí hay otra cosa interesantísima, la vas a sacar, porque el Mundo CR está diciendo, PAC aclara que no pagaron 100 millones a asesor uruguayo, sino 95 millones. O sea, no dice que fueron 100, sino fueron 95 millones. Y si quieren me los depositan los 5 a mí. Pero resulta que este señor está cobrando, según lo que dicen los propios fundadores, por haber fundado Coalición Costa Rica, que no lo hizo. Entonces, ¿por qué el PAC le está pagando? No entiendo, Richard, por qué le paga, no entiendo por qué se utilizan recursos públicos, no entiendo cuál es el sustento jurídico para pagarle a alguien que dicen los fundadores que no fue parte, no entiendo el sustento jurídico para poder tan siquiera decir les vamos a pagar. ¿Cuál es el criterio para decir que les vamos a pagar si en este caso Carlos le está diciendo que los acepta en la mesa de gobierno? Y los hace suyos, pero entonces tendrá que salir el gobierno, y yo le invito a Coalición, no le estamos acusando, Coalición, nos felicitamos por el espíritu de ciudadanos, pero nos parece que los están utilizando. A los originales, nos parece que los están utilizando, y que Coalición tenía un buen propósito y que parece que se ha vuelto un despropósito para ellos mismos. Don Edgardo García, le vamos a pedir a don Edgardo que nos aclare, don Edgardo, no le estamos señalando, estamos preguntando. Yo quisiera saber quiénes más son ahorita entonces los miembros del Comité de Enlace Central de Coalición Costa Rica. ¿Quiénes son? Si son funcionarios públicos. Que nos den nombres. Porque el problema es que tendríamos que ver quién forma parte de los editores de la página de Facebook que están trabajando, si son funcionarios públicos o si habría un troll center, como dijo el presidente El Salvador. Habría un troll center que se llama Coalición Costa Rica. ¿Será eso cierto o será mentira? No lo podemos afirmar. Lo que estamos planteando son preguntas. Lo que vimos es que hay una relación entre Coalición Costa Rica y el gobierno, certificada por el señor presidente, que Coalición Costa Rica, según el uruguayo dice, yo la creé, cobro, pero los fundadores de Coalición Costa Rica dicen, no, él no creó nada, mentira, nunca hizo nada, y entonces ¿a quién le creemos? ¿Y por qué se le va a pagar? Insisto. Ahora, nada más como inquietud, me gustaría preguntarle al Departamento Legal del Tribunal Supremo de Elecciones, porque para hacer un cambio en la Constitución, no recuerdo que el capítulo tercero, en ese único inciso, se haya cambiado. Ni pueden, por reglamentación o por decisión del tribunal, cambiar un mandato constitucional.
porque ahí comienza todo. Ahí comienza todo. La Constitución es clara. Es clara. Y él está entonces ilegalmente recibiendo esos 95 pero millones de colones con anuencia. También vamos a ir detrás de Nueva República, porque los neopentecostales no pueden meterse en política, porque también la Constitución dice que la política no tiene nada que ver con la religión, ¿verdad? Entonces aquí tendremos ese punto, porque no se trata solo de señalar ¿y Restauración? A la Coalición Costa Rica. Restauración, vamos a estar atentos y vamos a estar investigando. Esto ha sido una presentación de preguntas abiertas. No acusamos a Coalición Costa Rica, pero queremos saber si ellos están organizando la marcha del domingo, si hay funcionarios públicos dentro de Coalición Costa Rica, qué tipo de trabajo están haciendo, si lo están haciendo a honorem o quién está pagando. Estamos preguntando, porque si usted se mete a la página de Coalición Costa Rica, hay unos videos lindísimos. Richard, ¿quién hizo esos videos? Esos videos de 30 segundos valen $1,000 cada uno. ¿Quién aprueba esos pagos? ¿Quién aprueba esos pagos? ¿Quién es el que firma para que se haga el cheque portador esos dineros? ¿Y por qué si los fundadores de Coalición Costa Rica salen a decir que este che no fue fundador, los actuales miembros de Coalición Costa Rica, ¿por qué no salen y dicen, van al Tribunal Supremo de Elecciones por su interés ciudadano y dicen, ese señor está mintiendo? No es nuestro. Señor está mintiendo. Son preguntas que tenemos. Nos vamos. Quedan muchas preguntas pendientes. Yo tengo, como decía mi abuelo, pinola aquí en el atragantado, pinolillo, ¿verdad? Cuando uno no toma agua, eso es, como es polvo, le queda uno por acá pegado. Aquí lo tengo todavía. Okay. Señor director, además, cambiando completamente de tema, a partir de lo que publicamos ayer, me surgió una duda hoy. Si las cogeneradoras eléctricas tienen que subir el precio de la electricidad producto de costos indirectos, ayer los señores decían que lo mismo iba a pasar con las gasolinas. Deberíamos de invitar a la gente que distribuye gasolinas. Porque también somos afectados en eso. Sí, aquí estoy. Amarisa Mora, nada más, la Constitución también era clara con la reelección. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿La mandaron a cambiar? No, la mandaron a cambiar a la Sala Cuarta contra todo ¿y un segunda instancia? En segunda instancia. Porque ya lo habían intentado hacer una vez en el pasado. Exactamente. Para mí eso es la ilegalidad más grande que se ha producido en este país, pero así son las cosas. Estamos aguantando cosas, pero queremos que eso no pase más allá, Richard. Dice Lady Chávez Abraham, cabos muy hediondos, PAC pesadilla. Maricia Mora dice, para mí PLN, PUS y PAC son los trabajadores de un mismo club. Todo está articulado y arreglado y todos se benefician. Son una coalición contra Costa Rica, sin duda alguna, Maricia Mora. Dice Lady Chávez Abraham, ¿cuántos extranjeros chupando nuestro dinero? Ok, pero aquí no estamos haciendo señalamientos y lo aclaramos. Aquí estamos haciendo preguntas. Lo que nos dice la prensa, la ruta que nos imaginamos es que hay una relación gobierno-coalición, que este uruguayo está usando a coalición para cobrar, que el PAC dijo que no eran 100 millones, sino 95, y que no está reclamando porque este señor nunca fundó Coalición Costa Rica. Ahora, y otra pregunta, ¿cuáles son también ahora actualmente los postulados que tiene el Comité Central de Coalición Costa Rica? Porque son monotemáticos, queremos saber si son defensores de la comunidad LGTB, que nos parecería magnífico, pero queremos saberlo. Gracias por habernos acompañado, mañana más, y por supuesto, 24 horas al día, 7 días a la semana, elguardian.cr. Pásenla bien. Chao. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos viendo que hay un despliegue policial tan importante, los estamos invitando a que visiten las barriadas más peligrosas de Costa Rica y que le den la seguridad que la gente necesita. Costa Rica Noticias a través de Facebook Live. No. Somos el grupo informativo El Guardián Independiente, no se preocupen. Del gobierno. Viene hoy con doña Yolita. El periodista está siendo también objeto. Gente, mire, ¿cómo estamos con la 25 pesca? Puro capital. Estos rubros están.
¿Son los empleados públicos los causantes del problema fiscal en Costa Rica? Los empleados públicos no son los causantes del problema fiscal en Costa que la Jolita no es una tierra de narcos. Quizás en el pasado, pero en la actualidad, el cantón de la Jolita es uno de los cantones más sanos del sector sur de San José. Enmiendas que estamos haciendo es permitir la construcción vertical, y lo segundo es que estamos haciendo propiciando la construcción sostenible.